Hey, ¿qué pasa, amiguito? Bienvenido de nuevo. Esta vez voy a traer un tutorial de cómo jugar con los bizantinos. Esta vez vamos a jugar una partida con bizantino contra coreano. Vamos a ver, los bizantinos normalmente es una civilización que lo suelen usar mucho porque es una civilización, se puede decir, como basura, de unidad de basura. ¿Por qué os digo esto? Mira, veamos. Edificio tiene más 10% de la edad media, más 20 de la feudal y más 30 de los castillos y más 40 en imperial. Es decir, imagínate tú la cantidad de resistencia que puede llegar a tener un edificio de esa civilización. Es brutal. Luego, aparte, gente de camello, hostigadores, piqueros y alabarderos cuestan 25. ¿Por qué os digo que esta civilización son de unidades basura? Por el tema de que las unidades no cuestan oro. Barco incendiario ataque un poco más rápido. Para ganar el agua es bastante, bastante bueno. Avanzar a la imperial cuesta 33% menos. Guardia y patrulla urbana gratis. Viene bastante bien para la defensa del tema de arquero. Catafracta, que es una unidad a mí que me encanta y que va súper bien contra la infantería. Que seguramente la sacaremos ahora por aquí por el vídeo. Luego, fuego griego, barco incendiario más uno de rango. Bueno, no está nada mal. Logística, las catafractas arrasan a su paso. ¿Qué significa esto? Que si la catafracta está siendo atacada por dos o tres unidades o cuatro unidades, la catafracta hace daño en área a todas las unidades, pero el mayor daño se lo hace a quien le da el espadazo, ¿vale? Para que hagáis una idea, todos reciben daño. Luego, bonificación para equipo. Monjes sanan unidades un 100% más rápido. Bien, no está nada mal. De todo modo, si os quiero poner una cosa, vamos a ver. El tema de la herrería, esto para mí es fundamental en el tema de la civilización. ¿Qué falla esta civilización, por ejemplo? La infantería y la caballería obtienen más 2 de ataque. Yo creo que como las unidades son más baratas de infantería, pues lo que han querido es bajarle un poco el ataque de la caballería y la infantería. ¿Por qué es poco común usar caballería, sobre todo paladines, con los bizantinos? Por el tema de que no tiene pureza de sangre. Por eso, pues no tiene pureza de sangre, que son 20 estas más de resistencia, y aparte, el caballero, el paladín, no va a tener el más 2 de ataque de caballería. Así que nosotros sí podríamos, si queremos usar caballería al principio de la partida, que yo creo que seguramente abriremos con Scout. De todo modo, vamos a darle bastante caña a esto. Como ya sabéis, esto es un clásico. Vamos a parar un poquito. Las ovejitas. Y vamos a darle caña, caña, caña. Como ya sabéis, los primeros van a comida, los 6 primero a comida. Los 6 primero a comida. Utilizamos el control 2 y el control 3 para más o menos explorar el mapa. Vamos a seguir explorando por aquí. Creo que es un poco abierto, ¿verdad? O me da a mí esa sensación de que el mapa es un poco abierto. Por lo que tengo explorado, por lo que las ovejitas más o menos han explorado. De todos modos, madera frontal. Vamos a coger la madera de atrás siempre. Aquí tenemos los 6 en comida. Vamos a mandar la siguiente ovejita. No me encuentro más ovejas. De todos modos, el elefante lo tengo en la parte trasera. Es algo que para mí es mejor, la verdad. Este campamento madero no me gusta nada, tío. Pero nada. ¿Solo una oveja? No puede ser. Tiene que estar por aquí. Puedo meterlo aquí, que lo voy a meter más en el lado de la derecha. Simplemente porque me gustaría cerrar ahora el mapa. Normalmente muchos de ustedes, por ejemplo, hubiera puesto un campamento madero aquí. O aquí. ¿Qué problema hay que si lo pongo aquí? Que me topa con el oro, ¿vale? Simplemente ha sido por eso, no lo he puesto. Vamos a seguir explorando. No podemos perder tiempo. Vamos a coger el elefante. Es más, me gustaría prácticamente que ya empezar a traer ovejas, tío. Traer las cebras, tío. Yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a seguir explorando un poco el mapa. ¡Ey, amiguito! ¡Ey, amiguito! Que te veo. Perfecto, lo cazamos. Y aquí lo que tenemos que hacer es meter un par de casas
Sobre todo en esta parte. Voy a usar el oro como, como refugio, la verdad. Este oro luego seguramente iremos... Que si tiramos una, la casa no pasa nada. Pero de priori... Vamos a usar la casa como... Para cubrirnos el mapa. ¿Dónde está el siguiente elefante? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Si el elefante está aquí, es decir, que si está aquí el elefante, lo más normal. Es más, mira, vamos a cogerlo ya, porque si no, no va a dar tiempo. Lo cazamos, perfecto. Y vamos a seguir explorando, ¿no? Cazamos, elefante, perfecto. No sé si os habéis dado cuenta lo que yo suelo hacer. Que normalmente guarezco 6 aldeanos en el centro urbano y ataco al elefante. O sea, hacéis eso con 6 aldeanos, no más, si no lo matáis. Podéis cazarlo más rápido y de una forma más eficaz, la verdad. Ahora, lo que sí vamos a hacer es atraer las cebras. Yo lo que quería era buscar... perfecto, las ovejitas que están aquí. Ya nos quitamos de líos. Vamos a pasar seguramente... No sé si hace un fast castle, ¿eh? Es que es muy arriesgado, diría yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar de una forma... más segura. Voy a abrir scout, la verdad. Que realmente podéis jugar... de la forma más o menos que queráis, ¿no? Pero yo creo que al final... esta civilización se presta también al tema de los scouts. Puedes abrir scout, puedes abrir arquero... Puede abrir guerrilla, son más baratos también. Y como veis, ya la comida prácticamente. Ya la comida la tenemos. Hemos hecho un paso literalmente perfecto. Ha salido bastante, bastante bien. Vamos a seguir cazando aquí. Vamos a traer la cebrita. Hay veces que me da, se ponen complicadas. Hoy, bueno, no está mal. ¿Te acercas? Dime que sí. ¿Pierdes el scout? ¿Lo pierdes? Uy. Vamos a cazar esto, perfecto. Vamos a seguir. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es... mandar... un aldeano al cuartel y otro a la casa. Simplemente para no quedarme encasado, meto siempre esa casa a la de cuartel. Después seguramente mete el establo, casi seguro. También podemos hecho un fast castle por el mapa, que también se aprestaba a ello, la verdad. Podemos haber cerrado por aquí por el ladito. Hubiéramos hecho un fast castle bastante lindo. Y yo creo que no hubiéramos tenido prácticamente ningún tipo de problema, ¿eh? Me falta todavía una cebrita. La cebra hace lo que le da gana. Pero salve cuando. Vale, vamos a cazarla antes que se vaya. Vamos a cazar esto, perfecto. Hemos metido el establo con los dos aldeanos. Vale, esto es fundamental. Tenemos estos 4 madera. Y como veis, ya he puesto los respectivos aldeanos a coger los scouts. Ya están puestos en cola, ¿vale? Esto es fundamental, tío. Siempre darle mucha prioridad al tema de los scouts. Ahora voy a mandar los 3 en oro. Un poquito más adelante, la verdad. Vamos a esperar que se acerque. Perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es distribuir, tío. Sobre todo esto es fundamental, de verdad, ¿eh? Vamos a distribuir, vamos a atacar y vamos a distribuir aldeanos. Vamos a mover al menos 2 más a madera en la parte de arriba. Y vamos a atacar ya al rival. Acaba de subir ahora. Ni tan mal. Vamos a meter de todos modos un par de casas rápidas con los aldeanos, tío. Este aquí, perfecto. Y vamos a buscar a ver dónde está el pavo, tío. Es que el problema que tenemos nosotros ahora es que hemos sacrificado mucha exploración, tío.
por lo que hemos hecho de la comida, ¿vale? De. Sí, de la cebra. Uy, amigo. Está aquí, ¿no? Perfecto. Hemos encontrado. Esto es lo suyo, señores. Cogerlo y cogerle un par de arenitos. Cuidado. Bueno, le hemos hecho correr, ¿no? No ha perdido ninguno todavía, me he dado cuenta. Pero vamos, aún así va a estar un poco asustado, tío. Vamos a cerrarlo un poco, ¿no? Cuidado, ¿eh? Sí, todo lo que el tiempo que pierda, para mí mejor, ¿eh? La verdad, lo que estoy viendo un poquito loco. Está jugando arquero, ¿verdad? No ha perdido nada, ¿eh? Esto ha sido un muy mal comienzo, ¿eh? Pero mal, mal, mal. Podría decir que ha salido muy bien, para nada. Está saliendo muy mal el comienzo, pero de todos modos le hemos abierto la técnica de scout. Aquí le hemos forzado a irse. Y me está persiguiendo con... con los lanceros. Eso nunca lo hagáis, tío. Vamos a intentar focusear a este. Uy, amigo, se te fue este. Ya solo con que haya perdido un scout, ha merecido la pena, tío. Pero mucho la pena, de verdad. Siempre, como digo, está muy pendiente de las casas, tío. Siempre, de verdad. Fundamental. Y ahora también tengo que meter la herrería, Me he acordado ahora que el edificio me hace falta. ¿Qué tienes aquí? Cuidado, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No me conviene lucharlo. Vamos a seguir. Uy, ¿este tiene vida? Cuidado, cuidado. Cuidado con lanza, que no hacen el lío, ¿Merece la pena? Sí. Yo creo que sí merece la pena matarlo, ¿no? Vale. Ya muerto. Hemos matado a dos scouts. Perfecto. Hemos matado a dos. A dos aldeanos. Tiene demasiadas tropas, Nosotros vamos a ir ya para. Para castillos. Uy, amigo. Uy, lo siento, amiguito. Pero tú vas a perder otro aldeano. Venga, sube la herrería, por favor. Súbete, súbete, súbete. Que no me quiero demorar en el paso. Perfecto, vamos para castillo. Minuto 16:30. El paso salió bastante, bastante bueno, Pero muy, muy bien, de verdad. Vamos, vamos ahora mismo literalmente volando. Este scout me está dando mucho la tabarra. Vamos a cargárnoslo rápido, perfecto. Lo hemos dejado sin visión al rival. Y ahora lo siguiente que podríamos hacer es pillar piedra. Me gustaría empezar a pillar un poco de piedra, tío. Ah, este aldeano está muy tocado. Bueno, da igual. Vamos por este, ¿no? ¿Otro aldeanito? Oh, Dios mío. Qué rico, qué rico. ¿Merece la pena matarlo? Perfecto. Ha perdido 5 aldeanos, Por lo pronto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a mandar 4 a piedra. En este caso. Y el resto a oro. Tío, ¿le presionamos directamente con caballería? Aunque no sea la mejor del juego. ¿Qué os parece, tío? Venga, vamos a hacer eso. Oh, ¿presionamos con caballería? Venga, esto ha sido un cambio de última hora, ¿verdad? Esto ha sido un cambio de locura. Porque mi idea no era presionar con caballería. Mira, esta casa vamos a tirarla, tío. No por nada, sino porque realmente no nos hace falta tener tanta cobertura ahí. Cuidado con las lanzas que nos hacen el lío. Mientras él siga pendiente a las tropas que yo tengo, ¿vale? Y él se confíe y él crea que tiene todo bajo control, perfecto. Mientras no me ataque, mejor. ¿Hay algún aldeanito que me pueda llevar? Este no me lo voy a llevar, ¿verdad? No, no me lo puedo llevar. Vamos a meter las mejoras. Estas mejoras tendrían que haber estado metidas muchísimo antes. Pero bueno. Vamos a meter un campamento. Cuidado, cuidado. Están presionándome, ¿verdad? Me lo imaginaba. Digo, este tío va a empezar a presionarme pronto. Vamos a meter... Y ahora lo suyo sería... Seguir volviendo loco, ¿vale? Esa es la clave. Vamos a seguir volviendo loco. Hombre, si no me entra, mejor. Sinceramente, ¿no? No me voy a hacer aquí tampoco el... Me gustaría meter...
campamento aquí, tío. En esta zona de aquí. No me gusta, no me gusta, ¿eh? La posición... No me gusta tampoco mucho el mapa, tío. Vamos a seguir mandando caballería. Esto va bien, esto va bien. Ahora vamos a hacer un pequeño... rico boom económico. Y vamos a presionarlo, tío. Mira tú el daño que estamos haciendo aquí al rival, ¿vale? Simplemente por... se cree ahora mismo que... que él, ahora mismo él se cree que tiene toda la presión arriba y que no nos está haciendo daño para nada. Este oro no me gusta cómo está siendo cogido. Está de una manera muy poco óptima. Vamos a seguir presionándole. Vamos a meterle ahora en un campamento madero en la parte de aquí, nada más que tenga el oro. Nada más que tenga la madera. ¿Me puede entrar? No, ¿verdad? No debería de poder entrar. No debería. Aquí, mientras le sigamos rodeando, ni tan mal, tío. Es que realmente he hecho una cosa mal. Ha sido primero suprimir el campamento madero aquí, que el minero. No tenía que haber suprimido, ¿vale? Para que lo suprimió porque me creía que me entraba el centro urbano, cosa que el centro urbano me entra. Eso ha sido un fallo que acabo de tener yo. Luego me está presionando por aquí y necesito más recursos. ¿Qué pasa? He metido doble caballería, ¿vale? Y triple centro urbano. ¿Qué pasa con eso? Que no me están dando los recursos. No me están dando los recursos. Aún así vamos muy, muy por arriba, ¿eh? Pero no es la manera más óptima. Pero bueno, ya que lo hemos hecho, ya no podemos hacer nada. Aquí seguimos presionándole. Este oro no me gusta nada. Le estamos reideando un montón. Lo bueno que le estamos forzando a que él esté en feudal. Y tiene muchas picas, ¿no? Bueno, no, ni tan mal. Cuidado que me ha entrado, ¿no? Me ha entrado un arquero. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a seguir. A nosotros lo que nos conviene ahora mismo realmente es subir económicamente y meter el castillo que vamos a meter en breve, la verdad. Vamos a intentar quitarnos un poco de presión, ¿no? Vamos a mandar un poquito más oro. Habéis visto que la producción ya poco a poco se está volviendo brutal, ¿no? Habéis visto, ¿no? La producción ya es muy alta. Estos caballeros aguantan demasiado, demasiado. Aquí ya están modo desesperado. Con hacerle foco a los lanceros, el resto me lo hago yo solo, ¿vale? Vamos quitando la presión, perfecto. Seguimos creciendo, señores. Hay que seguir spameando. Ahora mismo el tema de... de económicamente vamos muy superior, pero muy superior. Vamos a focusar aquí el lancero, perfecto. Seguimos creciendo, le estamos sacando ahora mismo 500 puntos al rival. Y hace rato, pero rato, que dejamos de producir caballos. No sé si estoy echando cuenta. Ahora mismo nuestro recurso más importante realmente es la madera. O lo tenemos bastante. Este aldeano que hace aquí. Perfecto, esto por aquí. Vamos a seguir metiendo casa. No me estoy quedando casado, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. ¿Puedo salvarlo? ¿Me da para salvar al aldeano? Creo que sí, ¿no? Ah, lo justo, tío. Vamos a seguir creciendo, venga. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy, muy bien. Lo bueno que tenemos ahora es que tenemos una cantidad de economía brutal, tío. Me estoy dando cuenta que es que no estoy parando realmente de producir a triple centro urbano. A esto lo que voy a hacer es meter un castillo ya. Es más, yo creo que estamos tardando demasiado en meter un castillo. Vamos a meterle ya el castillo, ¿no? Vamos a hacer un castillo lapidario. Aquí. Vamos a meterle el castillo
en este oro y fuera. Me gustaría, la verdad, que la partida hubiese durado un poquito más, pero la verdad que la partida ha salido bastante, bastante bien. No, a ver, al menos no me dejan, ¿eh? Cuidado, me he venido arriba. Yo creo que cargándonos aquí a las picas no deberíamos de tener problema, ¿no? Aún así, tengo bastantes pocos en alimento, ¿eh? Para lo que yo estoy jugando, que realmente lo que estamos jugando es un doble establo. De todos modos, miramos a hacer una cosa. Vamos a asegurarnos el castillo. Este castillo, una vez que suba, lo tiene bastante, bastante complicado. Ha subido el castillo ahora. Cuidado, espérate. Este castillo tiene que subir como sea. Pero vamos, como sea, señores. Es más, podría meterle otro castillo, ¿eh? ¿Dow Castle? No me jodas. Cuidado. ¡El castillo! No me jodas, tío. ¡Hostia, cabrón! Claro, es que no tengo pureza de sangre. No me jodas. Uf, tiene demasiadas picas, ¿eh? Tengo que meter otro, ¿verdad? Este castillo va a subir, lo sabéis, ¿no? Vamos. Este castillo va a subir. Mira la cola que tengo. Esto es otro horror, ¿vale? No debéis de tener tanta cola de producción, tío, por el tema de los recursos. Que no, realmente no sale rentable. Sobre todo de jinetes. En este caso ya es que hemos prácticamente barrido todo, tío. Vamos a mejorar el ataque. Está intentando crecer económicamente, ¿no? Por lo que se ve. Digo yo, joder, qué bien va la partida, tío. No me estoy quedando encasado, no sé qué. Y empiezo a quedarme encasado. Este castillo va a subir. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a meter la mejora del fletching. Me gustaría... ¡Ey, amiguito! Esto ya sí que no... me lo esperaba, la verdad. Vamos a sacar el ariete. Vamos a meter otro castillo en esta posición de aquí. Y vamos a empezar a sacar a los catafrotas, tío. A mí es que los catafrotas, creo, visualmente... de verdad, son unas civilizaciones que me encantan, tío. Es una unidad mítica que me encanta. Vamos a ver. Necesito oro, ¿verdad? Madera. Me estoy quedando corto de recursos. Aquí está otro castillo que está subiendo. Lo siguiente que voy a hacer es meterle una tele de máquina de asedio. Oh, directamente, mira, puedo tirarlo, tío. Esto se va a tirar. Ahora ya no voy a hacer más jinetes. Ahora vamos a hacer catafracto. Me he quedado corto en madera. De aquí siempre os recomiendo, ¿vale?, que dejéis unidades cerca de los castillos para poder repararlos. Eso es fundamental. Eso siempre lo hacen los jugadores de alto nivel. Está intentando aquí reparado, desesperado, pero no lo va a conseguir. Le sacamos ya el doble de puntuación, tío. Es más, no estoy dando cuenta que ya prácticamente ni estoy luchando por Imperial, la verdad. Ya simplemente lo que hemos hecho es borrarlo con caballería. Le hemos metido un par de castillos y ya hemos conseguido la victoria, tío. Ha estado muy, muy bien la partida, tío. Hemos usado también los catafractas. Bueno, mi idea hubiese sido haber seguido con los catafractas hasta Imperial, pero bueno. ¿Qué hemos hecho? Hemos abierto Scout primero. Pasamos rápido a feudal, abrimos Scout. Jugamos con Scout con 4, le hemos hecho un fuerte rideo. Y a lo que hemos usado es la caballería. ¿Qué problema tiene esta caballería con esta civilización? Que no tiene pureza de sangre, es decir, que solo tiene 100 de vida. En este momento en castillo, si hubiésemos pasado a Imperial, lo que hubiéramos hecho es o cambiar a infantería y guerrilleros, o jugar catafracta, como estoy jugando, que es muy bueno contra infantería, y jugar guerrilla o arqueros, que también va muy bien porque tenemos todas las mejores en guerrería. Así que nada, amigos, si te ha gustado el contenido, suscríbete.
Déjame un like que me ayudas un montón para que siga creciendo la comunidad, la verdad. Pero un montón. Y nos vemos en la próxima. Adiós.